3. Ya son más de las 3. Me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy. Hola Mensaza Killers, un nuevo capítulo para el canal aquí en Lanzamientos Insólitos. No podíamos perdernos esta oportunidad de mostrar Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster. Ya habíamos sacado el análisis del trailer y el día de hoy vamos a sacar el análisis de su gameplay. ¿Qué tan bueno es? ¿Vale la pena comprarlo? ¿Vale la pena tenerlo? ¿Vale la pena jugarlo? Pues aquí te lo vamos a contar. Los años pasan más o menos lentamente, en función de nuestra percepción del tiempo, pero pasan. A veces, cuando hablamos de videojuegos, eso es sinónimo de nostalgia. Y en la actualidad de la industria, los videojuegos pasado y presente suelen unirse en base a esta nostalgia. De ese concepto han nacido algunos remasters y ciertos remasters de gran calidad. Muchos de ellos, de hecho, los hemos vivido en esta generación. Lamentablemente a veces no es suficiente con apelar a esta nostalgia para conseguir un producto de gran calidad. Incluso aunque la base de lo que dispongas sea un título con mucho encanto y magia. Eso es lo que ocurre justamente con Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. A Square Enix se le ha olvidado que el tiempo pasa, y que cuando ese tiempo es cuando un margen de prácticamente 20 años no es suficiente con un puñado de nuevas texturas para triunfar. Por suerte, para todos nosotros, este nuevo Final Fantasy Crystal Chronicles también llega con unos aciertos que, debido a la naturaleza del juego, aportan la posibilidad de disfrutar más de la experiencia con respecto a lo visto en lo original de GameCube. Para empezar este análisis es realmente conveniente comenzar en qué consiste Final Fantasy Crystal Chronicles. Es la naturaleza de la que hablaba y la cual hace que, además de un spin-off de Final Fantasy, ese juego también sea un título muy diferente a lo habitual en el género RPG. Básicamente, el título nos ofrece la posibilidad de crear un personaje entre distintas razas disponibles, para adentrarnos en una serie de mazmorras en las que no dejamos de luchar contra enemigos de todo tipo y en las que nos esperan grandes jefes finales. Estos últimos, la gran salsa del título, todo esto podemos hacerlo solos o en compañía de hasta 3 compañeros de equipo, parecido muy ciertamente a Sword Art Online. En efecto, mucho antes de que aparecieran a la palestra juegos como Final Fantasy XI o Final Fantasy XIV, Crystal Chronicles ya probó suerte con un concepto muy enfocado al multijugador. Aunque claro está, para aquel entonces, en el 2003, no fue a través de juego online. Y lo que es peor, para disfrutar del multijugador del juego no bastaba con tener 4 mandos de GameCube. De hecho, Square Enix y Nintendo nos obligaron a disponer de GameCube Advance para poder jugar el modo local. Hacía falta cables especiales que venía con el juego, pero si no disponías de los portátiles era imposible jugar acompañado. Cuando te juntabas, ni siquiera el primer jugador podía optar por usar el mando de GameCube. Explicar esto al principio del video es necesario, sobre todo porque el gran encanto de este remaster es el hecho de que por primera vez se puede disfrutar de esa experiencia cooperativa a través de un multijugador online. Es sin lugar a dudas el principal motivo por el que se puede recordar este juego, e incluso me atrevería a decir que el producto está destinado a los fans de aquel título que se quedaron con ganas de probar esta modalidad. Lamentablemente, el remaster no dispone de multijugador local. Pero vamos por partes. En primer lugar, hay que destacar que en un Final Fantasy muy diferente al resto de la saga, y bueno, al resto del spin-off. Para empezar, por aquí el argumento es una mera excusa para poner encima de la mesa el desarrollo jugable de mazmorras que ya les había contado. La cuestión es que el mundo que nos rodea está en unas horas bajas. Todos sus habitantes son testigos de un fenómeno llamado miasma, según el cual una nube de gas tóxica amenaza a toda la población. Esta nube cubre todo el mundo y solo existe un puñado de poblados y asentamientos que, gracias a unos cristales protectores, pueden crear una aura capaz de proteger a los seres vivos de esa miasma. Es ahí donde entra en juego los héroes que nosotros creamos. Viajeros que transportan un cáliz en el que deberemos recoger mirra.
Esta es una sustancia que nace de ciertos árboles y la cual permite darle energía a esos cristales que protegen los pueblos. Final Fantasy Crystal Chronicles transcurre en periodos de un año, que es justamente el tiempo que un cristal puede aguantar hasta tener que reponer sus fuerzas a través de Mirra. Lo bueno es que esta pequeña excusa argumental sirve para introducir también algunos elementos chulos y muy buenos a nivel jugable. Por ejemplo, el uso del cáliz que debería ser llevado por un personaje en nuestras aventuras a través de las diferentes mazmorras. Y ofrece muchas estrategias, ya que el cáliz también genera una aura que representa el espacio en el que podemos mover sin ser dañados por el miasma. Pero el personaje que lleva el cáliz no puede atacar al mismo tiempo porque lleva las manos ocupadas. Jugando en solitario, parece un moguri al que le podemos decir que lleve a suelte el cáliz por nosotros, pero cuando jugamos en compañía es esencial cooperar con este elemento también. No obstante, ese mismo planteamiento llega con algunos fallos en este remaster que demuestran que Square Enix no ha presentado una revisión muy pulida. Como lo hemos dicho, cuando jugamos solo aparece el moguri. No obstante, si juegas online al remaster y no dispones de amigos que tengan el juego, hasta que alguien se conecte en alguna partida, jugarás la mazmorra solo. En condiciones normales no sería un problema. Lamentablemente, en esos casos no habrá moguri que te acompañe, haciendo que sea el jugador totalmente solo el que se lleve el cáliz. Situación que jamás se podía dar en el original de GameCube y que aquí resulta un lastre. Además, el funcionamiento del online llega con algunos problemas mucho más graves. Funciona bastante bien en cuanto a estabilidad, por lo general no hay muchas bajas de frame rate mientras juegas con amigos. Sin embargo, viene un detalle que puede pasar desapercibido en la primera hora de juego, pero enfadará absolutamente a todos los jugadores al cabo de un rato. Y es que cuando juguemos online, el progreso de los niveles solo contabilizará para el jugador que esté actuando como anfitrión. Y si quieres disfrutar con amigos de la experiencia de principio a fin, esto supone un problema de grandes dimensiones. En otras palabras, para que se vaya desbloqueando más niveles, tendrán que pasarse cada mazmorra tantas veces como jugadores quieran progresar juntos. Si juegas con tres jugadores, los tres van a tener que realizar tres veces la misma mazmorra para tener el mismo nivel. De alguna forma, acabamos teniendo la sensación de que los problemas principales del remaster se encuentran en el gran aliciente del mismo, y no acompaña el hecho de que no podemos jugar el modo local. Pues podríamos decir que por algún tipo de razón desconocida, Square Enix no ha tomado la decisión correcta, aún sabiendo que el multijugador es el eje central de esta aventura. A nivel positivo, podemos decir que la diversión jugando con un amigo es extraordinaria. El sistema de comunicación interno del juego es demasiado sencillo y lioso, pero hablando se consigue con mucha facilidad una cooperación efectiva. Por ejemplo, para repartirse las magias o para realizar con éxito grandes ataques combinados y magias más poderosas. Es un juego que tiene un no sé qué, que lo hace mágico. Es divertido, ofrece mazmorras muy diferentes entre sí, enemigos finales de gran tamaño y muy reconocibles por los fans de Final Fantasy, e incluso pequeños elementos de RPG que gustarán a los amantes del género. Pero al mismo tiempo, no podemos evitar sentir que el título se ha quedado desfasado en muchos aspectos. Hay mazmorras muy originales, fantásticas, asombrosas, madre mía, y lo siguiente, siendo hoy en día, debería haber evolucionado un poco más, pero algunos diseños de niveles son muy lineales. A esto hay que sumarle un sistema de menús muy engorroso, que no ha sabido adaptarse a los tiempos actuales, y que en cierto modo incluso ha empeorado al volverse menos intuitivo. Son detalles menores, pero que sea un remaster y no un remake no quiere decir que no podamos esperar algunas mejoras en ese sentido. Por favor. Hail, fellow caravaner. Todos esos problemas aparte, el resto del apartado jugable sí raya a un buen nivel gracias a que el juego sabe divertir a base de combates satisfactorios, música muy carismática y una variedad más que interesante de escenarios y enemigos.